En Cuba viene una ruptura del Estado, mis amigos, del Estado comunista que nació deformado bajo Fidel en 1959-60, que degeneró a lo largo de estos 60 años y ha llegado a un punto de putrefacción con el divorcio absoluto y total de esa burocracia de Estado cubano con la sociedad cubana. Y lo que está estallando es el partido y es el gobierno y es la burocracia. El primer elemento de eso es que al calor de la movilización masiva de la gente empieza como a fundirse la burocracia totalitaria cubana. Y usted tiene ya renuncias de generales, ministros o viceministro del interior que hoy renuncian a la tesis de enfrentar por la represión, según la declaración del come mierda este Díaz-Canel, que lanza las hordas del partido a la defensa de la revolución, dice. Es decir, maten. Y este general dice, yo no estoy aquí para mandar a matar gente. No voy a matar gente. Y renuncia. Lo que viene en Cuba es un despedazamiento de la burocracia y habrá un sector que querrá encabezar una reforma del Estado. ¿Será posible esa reforma? Eso lo dice es el pueblo cubano, que no se va a quedar quieto desde que sacó a la calle sus grandes bastiones populares, ese pueblo, cubano, que va entonces a imponer el sello de los acontecimientos. ¿Hasta dónde va a llegar ese pueblo? Hasta donde le permita su propia movilización romper todas las ilusiones basándose en el odio a esa burocracia a la que detestan con toda su fuerza. ¿Cuántos crímenes de esa burocracia van a perdonar? No sé cuántos. ¿Qué sistema político van a perdonar o a establecer o a aceptar? Con seguridad les puedo decir de una buena vez que será un régimen distinto que tolera las reivindicaciones democráticas o no puede sostenerse en el poder y que ya no vuelve un sistema comunista totalitario asfixiante como el caso del Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista Cubano va a una quiebra y su monopolio del poder lo pierde en este cipotazo, lo pierde. Amigo, ese Partido Comunista Cubano y el sistema comunista cubano y el sistema económico dominado por el Partido Comunista Cubano no tiene que ver con el sistema venezolano. El sistema venezolano es un estado de mafias, es un estado forajido, ligado, imbricado con el narcotráfico, imbricado con el Partido Comunista Cubano, en tanto que le auxilia para las más perversas tareas represivas que le interesaban al Partido Comunista Cubano, que a cambio recibía millones y millones de dólares y asistencia económica por parte de estos traidores de pacotilla del régimen venezolano. Pero se acabó la manguangua, la economía venezolana se la robaron estos sátrapas del partido chavista, se la robaron los comunistas cubanos y ya no queda sino distribución de pequeñas cuotas de miseria casi, que tienes que trabajarlas además, tienes que sacar el oro por allá como el ELN y entonces matar a un gentío allá para tener oro para comerciarlo. No, mis amigos, la situación venezolana no es la de un partido sólido como pareciera querer hacernos tragar Diosdado un PSV. No, no, el PSV es un saco de gato, chicos. Es un saco de grillo. Es una parvá de locos cada uno por su cuenta que quiere ver con qué tajada se queda y a quién roba cada quien. Es un partido de ladrones. No es un partido de burócratas. Es un partido de mafias locales y regionales que suben en la jerarquía hasta las complicidades de los ministerios o de la gente en la cúpula militar, de ladrones igualmente. La naturaleza del Estado venezolano no es la de un Estado comunista, es la de un Estado narcotraficante de mafias, uniformadas o no, de mafias policiales o no. Pero, por ejemplo, el señor El Alzaine no confía su seguridad personal y la de su familia en manos de un pelotón de soldados, como hacían los burócratas Adecco y Copellano, que tenían unos soldados en la puerta allí. El señor El Alzaine trae militantes yihadistas de Siria, gente de Hezbollah
iraníes, etcétera, y le cuidan sus espaldas. Le mataron 20 o 30 hace pocas, 2 o 3 meses, la gente del Mossad israelí, y lo sustituyó a todos por 3 veces más, porque el compromiso del Alzheimer con tratar de hipotecar los intereses de la nación venezolana a los intereses bastardos de los ayatolás iraníes y de las guerrillas del Hezbollah en el Medio Oriente, le merecen el apoyo armado de las milicias yihadistas que le cuidan el rabo en Venezuela, a él y a su familia y a sus intereses. Amigos, no es igual otros burócratas que el señor Alzheimer, porque Alzheimer tiene plata propia como gran jefe del narcotráfico para pagar esos yihadistas que cuidan su rabo en Venezuela. Son distintas modalidades de control político y policial. La policía venezolana, el ejército venezolano, es el ejército de capas que se eternizan. ¿Quién ha dicho que Padrino tiene derecho constitucional a eternizarse en la jefatura del ejército, de la Fuerza Armada? ¿Por qué? ¿Por qué dura ahí de más tiempo que todo el mundo? Bueno, porque es un agente que ya con fuerzas privadas le vienen de la época en que tenía con el Picure sus grandes negocios en las haciendas en Guárico y las areneras que mandaban la arena por centenares de camiones diarios para la construcción del tren de ¿cómo se llama? Del eje vial del centro del país. Mandaba centenares de camiones en fincas que cuidaba la gente del Picure, chico. La gente del tren de Aragua, ligada al Alzheimer y a Padrino, son agentes de el AMPA directa. Padrino no tiene más autoridad que la de algunos paniaguados allí que quedan algunos centenares de oficiales y algunos 2, 3, 5 mil tropas de hambriados que sostienen la ficción desfiladora, por supuesto, de una Fuerza Armada que dejó de existir. Amigos, la naturaleza de las Fuerzas Armadas de Venezuela hay que verla en los próximos meses. ¿Puede creerse que esa Fuerza Armada, que de esa Fuerza Armada salga algún sector dispuesto a liquidar el régimen chavista? Yo no solo lo creí, lo defendí. Pero el tiempo pasa y la naturaleza de los procesos cambia. Hasta en los tiempos de Baduel, ministro preso de Chávez, hasta en los tiempos de Baduel, con 4 o 5 años preso del chavismo y con 200 o 300 militares de las mejores promociones de ese ejército chavista que fueron a parar a Ramo Verde y a otras cárceles, esos militares todavía podía creerse que representaban una fuerza militar, no le pongan sana, llamémosla profesionalmente aptas para que cambiando su situación de subordinados a posibilidad de dirigir la Fuerza Armada, podían cambiar el signo de esas Fuerzas Armadas. Hoy por hoy esa ala fue destruida. No sé, yo no quiero perder toda esperanza en que esos oficiales que están presos tengan algún protagonismo, porque al fin y al cabo lo merecerían después de estar muchos, no los malandros, que también los hay, sino los oficiales honestos que todavía quedan en esas prisiones militares. O sea, para establecer los verdaderos silogismos, militar honrado está preso en Venezuela. Militar con capacidad de liderazgo, militar está preso en Venezuela. No son de este régimen, ya son opuestos y enemigos a este régimen. ¿Podremos liberarles en el futuro? ¿Lograrán ellos que los liberen algunas fuerzas que quedan en esa Fuerza Armada? Yo no puedo garantizar nada. Yo veré cómo queda esto para saber si se cuenta o no con ellos a la hora de querer reconstruir desde la ceniza esa Fuerza Armada que para mí ya son irrecuperables. Pero a lo mejor ellos creen que pueden ser recuperables algún segmento minoritario. Eso es muy difícil creer que pueda recuperarse eso. En todo caso, yo he abogado por la tesis de una especie de nueva Fuerzas Armadas donde eventualmente algunos de estos militares pueden sernos muy útiles, si tienen formación profesional. Militares que fueron de la cuarta también. Pero eso es música del futuro. Puede ser música de un futuro cercano, ¿eh? Porque en cuestión de 6 meses, 1 año, 2 años, este tema va a estar planteado. ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Y tendremos que opinar en ese momento
termínese de liquidarse o salga tal o cual segmento que haya demostrado que a plomo limpio sacó al otro sector podrido chavista de esas Fuerzas Armadas. Pero ese es un tema en discusión para el futuro, no para hoy. Lo importante hoy es distinguir que dependiendo cómo se analice el Estado cubano, podemos llegar a distintas conclusiones sobre la naturaleza de esta crisis y su final. Miren ustedes la diferencia con China. En China nace el Estado comunista deformado por la Revolución Maoísta de 1949. Y a pesar de las aventuras criminales de Mao Zedong que les cuestan al pueblo chino 50, 60 millones de muertos de hambre, y la última de esas aventuras fue la locura de la tal Revolución Cultural, sin embargo, desde el Partido Comunista se preserva la dictadura de ese partido por la vía de la fracción Deng Xiaoping, heredero de la fracción Liu Shaoxi, que eran contrarios a Mao Zedong. Liu Shaoxi murió por allá en un campo de concentración al que lo había mandado Mao con disentería. Bueno, la fracción Deng Xiaoping, heredera de la fracción opuesta a Mao en los años 50 y 60, ese Deng Xiaoping logra entonces constituir una fracción que se convierte en mayoritaria, expulsa a las otras fracciones del maoísmo, deja a Mao como figura no molesta porque está bajo tierra o en el mausoleo ese que le hicieron, ahí está el bicho metido en muñeco de cera ahí, pero entonces la dictadura de la dirección militar del Partido Comunista sigue a la cabeza del Estado comunista chino en lo político, porque la dirección del Partido Comunista es la dirección totalitaria del Estado comunista chino. Pero la economía es capitalista, miren ustedes la contradicción. No es una dirección capitalista, es una dirección que, agenciando la propiedad capitalista, ha convertido a centenares de miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino en grandes millonarios. Es una mezcla rara, porque es una economía de mercado, el grueso de ella, bajo tutela absoluta y asfixiante del Partido Comunista, con una burocracia milmillonaria, varios de ellos. Es más complejo el proceso. No es como el viejo comunismo estalinista, ni siquiera como el viejo comunismo maoísta. El viejo comunismo maoísta se parece más al cubano actual, que es una burocracia infecta de burócratas criminales, pero que usufructuaban, rapiñaban el presupuesto para tener esos privilegios. Pero la nueva burocracia china, al hacerse la economía plenamente capitalista o casi plenamente capitalista, esa burocracia china se convirtió en un estado totalitario, pero dirigido por comunistas como partido único de la política china y multimillonarios en dólares. Cada uno de ellos, de los miembros de la dirección comunista china, son gente de mucha plata y de muchos lujos privados. Vean ustedes la sorpresa que nos ha traído la etapa posterior del final de la Unión Soviética. Es estas mezclas. Y la más reciente de estas mezclas, que es entonces la naturaleza política de estos jampones de Venezuela, que sin tener nada que ver con una revolución, porque la mayor impostura que uno puede imaginarse es que en Venezuela hubo una revolución. ¿Cuál? ¿Cuándo? Esa habladera de pendejera en Constituyente y en Congreso y en el Congreso, la Asamblea Nacional, esa habladera de pendejera en eventos convocados por Diosdado y por Maduro o por el propio Chávez, esa cháchara de todos los fines de semana de Álvaro el presidente, ¿esa era la revolución? ¿O las colas de viejitas, viejos, muchachos, preñadas, etcétera, cobrando un cheque en el banco, ¿esa era la revolución? La revolución son los clubs, la revolución son todo lo que se desmanteló y se convirtió en una distribución de migajas cada vez más esmirriada. Eso es la revolución. La ayuda masiva por miles y miles de millones de dólares a Cuba. Eso es la revolución. No, chicos, eso era el negocio de los chavistas para hacerse ellos millonarios. Es tan poderoso lo de la naturaleza corrupta del régimen chavista que los castristas mandaron gente. ¿Y sabe lo que hicieron muchos de esos burócratas
castristas que llegaron a Venezuela, hacerse rico, chicos, con las vainas que les encomendó Chávez. Chávez se quejaba amargamente, porque hasta los que mandaron para allá, para Sabaneta, a un central azucarero, se cogieron esa vaina y vendían la maquinaria, etcétera. Los cubanos, los tales misiones de médicos, esos eran policías, la mitad de ellos, chicos. Esos eran disfraces, tramposos, que no solo hicieron en Venezuela, sino en Brasil y en otros países. Disfraces tramposos de una operación de ayuda policial pagada a precio de oro al régimen cubano. La misión médica, la misión no sé qué vaina, la misión milagro, un puño de bicharracos de la peor especie de la burocracia cubana policial enviada, pero pagada en dólares a los burócratas del partido. Amigos, la naturaleza del Partido Comunista Cubano es la de un aparato en putrefacción que está estallando en sus componentes en medio de la revolución cubana, de la revolución política que está llevándose en los cachos el régimen cubano. Esa revolución que está en curso en Cuba, ahora sí es una revolución en curso, va a determinar el fin del comunismo en Cuba. ¡Ah! Que pueden todavía reaccionar y matar 10, 15, 20 mil e instalar un régimen de terror. Es posible que todavía puedan hacerlo. Pero será cuestión de que en cuestión de meses vuelvan a tener una revolución 10 veces más grande. No hay retroceso para la lucha por la libertad en Cuba. Y entonces vienen los otros análisis. Estados Unidos debe intervenir. Ni se les ocurra. Dejen esa vaina así. ¿Ustedes saben qué significa meter a Estados Unidos en el lío cubano? Entonces hay la opinión mundial para tratar de meter o no a toda la diplomacia del mundo a discutir si tiene o no tiene derecho Estados Unidos a defender a la Cuba libre, la verdadera Cuba libre. Lo que sí debe hacer el gobierno norteamericano es por todas las vías facilitar que se sigan expresando. Debe haber mecanismos, por ejemplo, para obligar a la restitución de algunos canales de información masivos en Cuba. Debe haber capacidad para permitir, por ejemplo, la libertad de navegación desde el lado norteamericano para que vaya la gente a ayudar. No envíen tropas, no es necesario. No es verdad que necesite ayuda militar norteamericana, a menos que a Cuba se le ocurra hacer una matanchina. Y entonces Estados Unidos se tendrá que obligar, presionado por los cubanos de exilio, a armar un cuerpo expedicionario de cubanos que van a defender su nación de la vorágine criminal del castrismo agónico. Pero mientras no se llegue a esos extremos, es decir, mientras no aparezca la propia guerra civil, hay maneras de evitar provocar desde Estados Unidos una escalada hacia la propia guerra civil. La guerra civil hay que evitarla, mis amigos, porque hay que evitar una desgracia humanitaria como sería esa o cualquier guerra civil. Pero no crean ustedes que es un pueblo cubano amarrado que va a asistir a su nuevo sacrificio histórico para que se le imponga una dictadura peor que la que tenía. Esos tiempos se acabaron. Viene la libertad para Cuba y nosotros, en primer lugar los venezolanos y la comunidad en el exilio en Florida, debe celebrar y ayudar por todos los medios a difundir la causa de la libertad cubana. Y nosotros en Venezuela, donde ya hay la tentación desde la sede de la embajada cubana en Venezuela, donde todos los días se reúnen, Castro mismo, Raúl Castro fue para allá, y ahí va Maduro y van y vienen los altos burócratas y militares. La Orsila debe estar muy movida ahorita. Vuelos que entran y salen de Cuba para ver cómo se ayuda y que vinieron 200-300 militares. ¿Sí? ¿Militares venezolanos? ¡Ah! ¿Y qué van a hacer? ¿Van a echar plomo en Cuba? En Venezuela no se han atrevido a echar plomo. Y fueron para Apure y los derrota la guerrilla de la FARC. ¿Cómo? ¿Cuál es esa ayuda venezolana? No, chicos, son esbirros. Esbirros cubanos que regresan donde son más necesarios sus servicios de matraquear y reventar palo a la gente, como hacían en Venezuela los esbirros cubanos, o son esbirros venezolanos que van a practicar como carajo que van a hacer ante un próximo estallido en Venezuela. Pero no crean ustedes que este es un problema de fuerzas militares más o fuerzas militares menos. Este es un problema político. Es un régimen que está estallando. Y frente a un estallido como el que se está produciendo en Cuba, lo más probable es
la fractura militar interna. No es la fractura militar como ocurriría ahora en Venezuela, que es una fractura entre sectores de malandros mayoritarios y algún pequeño sector que quede sano, que ayude al pueblo a pelear contra estos vagabundos del chavismo en Caracas o en otra ciudad del país. En Cuba es distinto. Hey, ¿quieren que le diga una cosa que no creen ustedes si me la oyen? Lo que es una convicción nacida del análisis político. La mayoría de las Fuerzas Armadas cubanas pueden pasarse al lado del campo de las libertades que pide la gente y contra los burócratas inmundos del Partido Comunista Cubano. Así como lo están oyendo. El fraccionamiento de las Fuerzas Armadas puede ocurrir que sea muy mayoritariamente a favor de los que quieren el cambio radical en Cuba. ¿Y dónde sacó eso? Eso fue lo que ocurrió en la Unión Soviética. Yeltsin sube al poder con la casi totalidad de las Fuerzas Armadas que fraternizaban con la población frente al edificio del Congreso en Moscú y se hicieron de la inmensa mayoría de las tropas soviéticas para acompañar el cambio de naturaleza del Estado ruso. Eran una capa de privilegiados, se les consideró que podían seguir siendo privilegiados, que tendrían muchos muy buenos sueldos, que premiarían su nueva lealtad al nuevo Estado ruso. Bueno, de la misma manera, ese general cubano que ya hoy se negaba, porque él no va a matar cubanos, dice, y renuncia al puesto, ese general es la punta de un iceberg que es gigantesco. La mayoría de las Fuerzas Armadas cubanas no quieren matar cubanos para defender los privilegios de esa casta de malandros del Partido Comunista Cubano. Y perfectamente pueden pasarse del lado del triunfo de la causa de la libertad en Cuba en las próximas horas y en los próximos días. Amigos, vienen grandes horas a favor de la libertad en Cuba y por lo tanto de la libertad para Venezuela. Si cae el chavismo, es porque antes cayó el castrismo. ¿Qué les parece? Y si no cae el castrismo, rápido, a lo mejor cae el chavismo y ayuda a su vez a la mayor caída profunda del chavismo en las próximas semanas. A ver, permítanme resumirlo. Cuba y Venezuela están atados a un mismo proceso. El Estado venezolano y el Estado cubano, nacidas sus relaciones en lo adulterado de su condición social de malandros de partido o de Estado. No importa su origen, ese malandraje rojo en Cuba y en Venezuela tiene muchos nexos en común para defenderse en común. Y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Pero sus bases son distintas. Las bases del aparato cubano fueron mucho más sólidas que el venezolano. Por algo aguantaron 62 años, a pesar de haber pasado hambrunas, periodos especiales, cuánto saqueo, cuánto trauma mayor tuvo en ese estado, por ejemplo, en el 97, que hubo el maleconazo. Amigos, Cuba ha vivido 62 años en jaque, la gente, digo, y aguantaron estos burócratas. ¿De dónde venía esa fuerza? Primero del paraguas soviético, y luego de los últimos 20, 25 años, del paraguas de la riqueza venezolana saqueada para mantener a flote esa burocracia maldita del Partido Comunista Cubano. Pero ahora se acabó la fortuna del Partido Comunista, se acabó su fuerza interior, se acabó su cohesión, se acabó la lealtad del pueblo cubano, como si ufanaban ellos, y se acabó la lealtad de los venezolanos hacia la piltrafa de gobierno chavista. Entonces, ambos dos juntos, pares a la vez, mutuamente, están en bancarrota política, además de en bancarrota económica. Y eso es una excelente noticia para los cubanos y para los venezolanos, porque podemos hermanarnos en la lucha común para la libertad de Cuba y para la libertad de Venezuela. Pendientes entonces que la libertad de Venezuela también se juega en las calles de Cuba y las libertades de los cubanos se juegan en el mundo entero que respalda la gesta de esta voluntad de las trabajadores y masas cubanas por obtener por primera vez plenamente su acceso a la libertad tras 62 años de ignominia comunista en Cuba.